La divulgación histórica tiene la misión de dar a conocer información especializada. Y la más reciente obra del investigador y académico José Antonio Crespo tiene esta encomienda. ¿De dónde viene el cristianismo? Los orígenes históricos que dan respuesta a este cuestionamiento se explican en la más reciente obra del investigador José Antonio Crespo. Este es un libro que va a ser de 4 tomos sobre la historia del cristianismo. Es un libro de divulgación histórica para conocer algunos aspectos del cristianismo, algunos aspectos de la Iglesia cristiana, que al final de cuentas es una institución política que ha influido muchísimo sobre el desarrollo de la civilización occidental y que ha tenido influencia, desde luego, en todo Occidente y, por supuesto, en América y, en particular, en México. Esta obra puede ser del interés de un amplio perfil de lectores. A todos los que les interesa conocer un poco más de la religión, al margen de sus creencias, que quieran profundizar un poco. Durante la presentación de este libro, el autor realizó una importante reflexión sobre la relación entre política y religión. Ahora hemos logrado, a final de cuentas, el Estado laico, y eso es lo que hay que buscar que prevalezca, que no se contamine la política con la religión, porque cada vez que se ha combinado la religión con la política, ha generado una situación desastrosa. Obras de divulgación histórica como esta buscan dar opciones cada vez más amplias a través del fomento de la lectura especializada de una manera clara y sencilla.